La promoción de una película es muy importante a la hora de vender el producto audiovisual al público generalista. Si no cuentas lo que hay, difícil será que la gente acuda en masa al cine a consumir tu propuesta. Ya sea buena o mala, si no la sabes vender, es como si no existiera la película, y si no existe, nadie sabrá de ella. En el caso de Alien Romulus, la promoción está resultando totalmente satisfactoria. Incluso el hecho de que esta película ya exista es la mejor baza que tiene para tener a los fans con el colmillo preparado. Hablemos de su promoción. Vayamos de menos a más. Si bien Dune 2 fue una de las películas que inauguró el concepto de cubo de palomitas customizado, no la primera, por supuesto, esta Alien Romulus quiere seguir la senda del maíz ad hoc. Vaya expresión que me acabo de inventar. Alien Romulus no se va a conformar con un cubo de palomitas para entrar en la guerra palomitera, sino que lanzará dos modelos muy diferentes que variarán en función de la cadena de cines en la que decidas ver la película. Uno de estos modelos es este con aspecto entre apetecible y quítame esa viscosidad de encima. Pero yo qué sé, si lo sacan es que habrá alguien que lo compre. A mí lo de las humedades palomiteras como que no me van. Rarezas mías. Eso sí, como objeto para coleccionismo, es perfecto. Otro material para coleccionistas podría ser este también. Se trata del kit de prensa de Alien Romulus para nostálgicos. La productora Fox ha enviado a los medios de comunicación estos kits de prensa con nuevas imágenes de la película. No las imágenes que ya conocemos del tráiler oficial, sino material totalmente nuevo. Lo divertido del asunto es el formato en el que lo han hecho. No hay ningún código de descarga, tampoco ningún USB con las imágenes de la película en altísima resolución ni moderneces varias. Más bien todo lo contrario. Una secuencia de Alien Romulus en formato VHS. Toma ya. Puro chute de nostalgia para los fans de la saga que comenzó Ridley Scott en 1979. Además, viene muy bien presentado en una caja que imita el formato clásico de las películas de videoclub. Muy ochentero todo. Además, el metraje es más largo que el de un tráiler común y no viene presentado en clips de imágenes, sino es toda una secuencia larga. Evidentemente, si no tienes un reproductor de VHS, pues como que no puedes ver el vídeo. Lo que hay en el interior son imágenes reales de una cadena de Texas correspondientes al día del estreno de Alien en 1979. En el clip utilizado, una periodista charla con los espectadores que fueron a ver la película cuando llegó originalmente a los cines. Pero como decía, el momento estelar viene con las imágenes inéditas de la película. En este caso corresponden al momento del despegue de la nave de los protagonistas en su viaje a una estación espacial muy poco acogedora. Pero la joya de la corona promocional es esta, el diseño final del xenomorfo de Alien Romulus. Fijaos, impone total respeto, más que el de algunos otros olvidables diseños. Se nota que tiene un cuerpo muy fibrado. Además, la cola parece más fuerte y más marcada que nunca, pero lo más curioso es esa herida que tiene en la cabeza. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Alguien nos lo puede explicar? Hay medios de comunicación que ya han podido ver 15 minutos de metraje de la película y apuntan a que ahora sí. Esto es lo que hemos estado esperando tantísimos años los fans. ¿Se viene obra maestra? Vale, vale, ya se están flipando algunos medios de comunicación como siempre. Dejen a los fans verla y ya iremos diciendo lo que es y lo que no es. Que a cualquier medio de comunicación, si le untan con billetitos, los elogios salen con mayor facilidad. Así que esperemos. Lo que sí es seguro es que seremos testigos de una secuencia nunca antes vista en esta saga cinematográfica y que será capaz de dejar a todos los asistentes boquiabiertos. El nacimiento del xenomorfo, ese momento en el que pasa de su estado casi embrionario tras salir despedido del pecho de un huésped humano a su forma adulta. Veremos cómo se produce, en qué consiste este proceso y qué consecuencias tendrá sobre sus víctimas. Algo que en la primera entrega y sucesivas de la saga hemos conocido a través de grandes elipsis. Vamos, que no iban al detalle, pero aquí sí. Si es que contentar a los fans no es tan difícil, tan solo hay que ponerle ganas, tener un gran respeto a la saga y mucha imaginación. It's awesome. They say Bob has the most incredible sunset I've seen. In my dreams.
Scorpius. That's not a ship. What? The people in the outpost? Are we contracted to our orbit? Okay, let's get close to the base. Okay. I'm gonna match its roll.